El legislador Carlos Felipe García lamentó el abandono que se vive en la zona sur del país por parte de autoridades gubernamentales. Esto durante la votación de una dispensa de trámite para un proyecto de desarrollo y competitividad de la infraestructura vial para las provincias de Limón, Punta Arenas, Guanacaste y la zona norte. Señora presidenta, no, de forma breve, ya que están conversando en torno a las negociaciones, diputado Ortega. Yo quisiera señalar, compañeros, vean qué interesante el 24.420 que acabamos de dispensar para el fondo de avales. Y hablamos de Limón, de Punta Arenas, de Guanacaste y la zona norte. Diputada Rojas Méndez, ¿y la zona sur? ¿Dónde está la zona sur? Porque, diputado Ortega, también estaremos pendientes de las inversiones en la zona sur. Porque en este plenario se habla mucho y se arman los grupos de diputados y diputadas para Guanacaste, zona norte. García recordó a los demás legisladores que la zona cuenta con una amplia población que es importante para el país. Y yo quiero decirles que sumando al cantón de Pérez Zeledón, al cantón de Buenos Aires, Cotobruz, Osa, Golpito, Puerto Jiménez, Corredores, esos siete cantones, señoras y señores diputados, en la que llaman región Brunca, que no somos ni de San José, ni somos de Punta Arenas en muchos casos, en esos cantones vive más gente que en toda la provincia de Limón completa y toda la provincia de Guanacaste. El diputado envió el mensaje claro al gobierno central y sus ministerios. El sur merece respuestas y el sur no es una finca de segunda categoría, señoras y señores diputados. Y el sur sí sirvió para darle los boticos al presidente de la República para que tuviera un gabinete. Señor presidente, ministros y ministras, diputados y diputadas, acuérdense que el Cerro de la Muerte para allá todavía viven personas. Muchas gracias, presidenta. Un reclamo de una situación que es una realidad para nuestra zona.